Quiero primero como vos llegás ahí, ¿cómo clasificar el equipo? Bueno, pero lo primero que decís, ¿qué decís? Los que caminan, que salen por la puerta. Los que caminan, sí. Lo primero que decís, ¿qué color sería el que camina? ¿Para general? ¿A dónde lo llevas? ¿Se van a dónde? A un lugar apartado. Bueno, ¿después? Después, los que están heridos de gravedad. Es decir, los que no pueden caminar, los que están con fractura múltiple. Esa es la primera prioridad. Esos son los primeros. Los que respiran también con el tazo. Bueno, vos ves la persona que está inconsciente y respira con dificultad. ¿Ese qué, qué color le pondría? Rojo. ¿Qué quiere decir rojo? Que es el lugar de prioridad, se lo va a trasladar. Y los ancianos, la embarazada y los niños también son rojos. Exactamente. Igual puede tener un montón de fracturas, pero... Claro, pero si la persona está hablando, no está sangrando, implotando, me acuerdo que lo dije. ¿Qué dos cosas, qué cosas se ven importantes ahí en el lugar? La respiración y si está sangrando. Claro. Si no está sangrando, está fracturado, pero grita, llama, pide auxilio, es un juego amarillo. ¿Y el negro? Cuando ya no, ya tiro la pata. No, vos tenés que mirar el esfuerzo y si respira o no. Estoy inconsciente. Le tapamos la vía aérea. ¿Posicionar cómo se llama la barbereza? En frente del dos. O levantar así y la persona que le desobstruye la y se desobstruye la. No, ¿qué le desobstruye? Cuando así se maniobra. Ya, claro. Ya, 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 no, 15, 30 segundos, 40 segundos, mamá. Más de 40 segundos por paciente no se gastan en el hospital. En 10 segundos podemos resolver un montón de cosas. Cuando ustedes dijeron, yo soy rescatista, los que caminan para acá, ahí ya tener un 30% de gente que se va a ir. En 5 segundos te hiciste una categorización. Hiciste la vía aérea y está negro, pues 10 segundos más no te tarda. Te dedicaste y está rojo. Yo voy a tener una idea más acá. Y el coche achica todo por la. Y el de diferente. Y si tiene la herida más blanca ahí, donde lo escribiste. No. Y detrás no, del cuchillo de cuál es acá y no. No, no, no. Lo que entra no sale y lo que sale no entra. Exacto. Esa es una dato. Eso es un dicho que tienen todos los traumas, los especialistas en traumas, y que un chico de la secundaria está sabiendo. Todo lo que entra. O sea, de todo lo que sale no es exactamente lo que dijo el otro. Así bueno, es. Bueno, quiero que la. Pero ya tiene la vía de arma blanca, pero la sacaron y empezó a entrar aire y el pulmón se empieza a achicar y él empieza a respirar más. Y se agarra con una. No, con una gasa, con algo, se le tapa el 50% de la vía. No sé si estoy hablando de una motora abierta. No, motora abierta, sí. Y se le clava una hoja acá entre el medio de las dos costillas que están acá. Ah, encontrar las dos costillas, ¿no? ¿Para qué? Para que el aire salga y el pulmón se empiece a inflar a la vuelta y a acomodar. Porque la presión del pulmón es menor a la atmosférica. Es contrario. Ah, bueno. Acá te tenemos algo que hacer. Ah. Segundo espacio. Acá, vemos. Esta es la clavícula. Acá está acá, vamos a la altura. Ahí está la segunda costilla, se palpa, se pincha. Y acá se agarra el dedo de un guante. Y se le hace lo que dice. Se coloca. Entonces eso hace como válvula. ¿Ah? Se coloca. ¿Nombre? Emanuel Eugen. Emanuel y... Ramiro Orrego. Ramiro. Bueno, ustedes como están rindiendo el día de hoy un examen bastante importante. Y díganme por qué eligieron hacer este curso. ¿Qué es lo que les llamó la atención para elegirlo? Bueno, una de las razones, por ejemplo, mías personales, que la sociedad, en cualquier lado puede pasar un accidente, una persona se caiga con un paro cardíaco. Y deseo colaborar también porque si sabemos algo, obvio que vamos a poder ayudar y eso es uno de los incentivos. Sobre todo que acá en Puerto Iguazú los accidentes de motos son muy comunes y todo el mundo suele salir en la calle y ver un accidente de moto.
cosas, ¿verdad? ¿Ustedes alguna vez han tenido la ocasión o la posibilidad de haber estado cerca, en contacto con alguna situación así de las que vieron ahora en este curso? No necesariamente así de gravedad, pero sí varias veces vi accidentes de motos, justamente, que son choques frontales o que simplemente se distraen y chocan. Ante la mayoría de los accidentes, la gente suele paralizarse y no saber qué hacer. Sí, después que hicieron este curso, ¿no? A lo que conocían ustedes antes, ¿vieron que es muy difícil? ¿Cualquier persona lo puede hacer? ¿Qué opinan al respecto? No, no, difícil no es. Cualquier persona lo puede hacer. Imagínate, nosotros que estamos estudiando, no pusimos a hacer. Y cualquier persona, o sea, si tiene interés, le va a servir, digamos. ¿Y te da como más seguridad así a la hora de ver un accidente e intervenir? Sí, obvio, porque, digamos, ya tenés un incentivo de cómo manejar la situación, y eso es lo que... Bueno, y ahora, y con respecto a la información, ¿fue mucha la información? ¿Les pareció que les hace falta un poco más? Fue mucha información y hay temas que todavía son muy complejos y hay que saber un poco más para desarrollarlos. ¿Creen ustedes que, por ejemplo, ahora que conocen esto de emergencias, se inclinarían por la medicina como para estudiar? ¿O ahora que ven justamente esta situación dicen, no, hasta acá llegamos? No sé, prefería ser rescatista, ¿no? Rescatista. Sí, lo dejamos en la situación de... Saber más técnicas de cómo salvar a una persona, pero no sé si tanto entrar en la medicina y eso. Bueno, la importancia de esto fue que fue totalmente voluntario. Y nosotros notamos un interés muy importante, amén de que esto van a llevar una certificación, ¿no es cierto?, de que culminan un curso con características de reanimadores Lego, ¿no es cierto?, quiere decir que van a estar capacitados para hacer el RCP y las primeras atenciones, los primeros auxilios. Vimos mucha, inquietud por parte del chico y una gran capacidad de aprendizaje, ¿no es cierto? Inclusive nosotros el curso lo habíamos terminado hace un tiempo, pero ellos pedían repasar. Muchas veces hicimos lo que es prácticas con bomberos voluntarios en el hospital y hoy vimos sus frutos realmente. Sí, ellos repasaron. ¿Cuánto tiempo podría llevarse, por ejemplo, para implementarse esto en la escuela, ya que esto fue una prueba piloto? Bueno, en realidad yo creo que, por ejemplo, hoy como en los países que tienen ya una costumbre arraigada, ¿no es cierto?, dentro de su enseñanza, tendría que estar dentro de la currícula de materia y ser por lo menos semestral. Claro. Y tendría que ser de una característica obligatoria, ¿no es cierto?, porque el que va a actuar en primer auxilio, en la RCP, por ejemplo, en un paro cardiorrespiratorio, el que salva es el que actúa y no la personal de sanidad que se encuentra a una distancia X de la víctima, ¿no es cierto?, y a veces llega con un tiempo muy escaso para actuar. Entonces yo creería que con 6 meses de aprendizaje incluido en la currícula directamente de los colegios, esto sería bárbaro, ¿cierto? Como hacen muchos países, ¿cierto? Así que nosotros esto lo dimos en 45 días, ¿cierto? Y ellos sabían que iba a ser muy limitado porque hay que empezar desde cero porque los chicos no tenían noción de nada. Y hoy por hoy están hablando un idioma ya un poco más fluido con respecto, claro, a lo que es la emergencia. O sea, ¿se ve una falta de conocimiento también a nivel de profesionales justamente en la zona, que atienden en la zona? Lo que pasa es que la emergentología como rama o especialidad es una especialidad muy nueva, salió hace unos 25 años a nivel mundial y recién hoy está tomando auge, conciencia de que lo que se actúa en la parte de emergencia es la que tiene pronóstico, digamos, la sobrevida de la víctima. Y entonces hoy por hoy se está tomando, sí, ya, ¿no es cierto?, como seria la capacitación en todo lo que es de emergencia. Pero hace falta, digamos, en Argentina profundizar un poco más en especialidad. Sí, el año pasado por ley por primera vez se aprueba la emergentología como especialidad en Argentina, hecho que ya países como Estados Unidos hace 25 años lo están ejerciendo, ¿no es cierto? Y yo creo que esto le va a dar un impulso muy fuerte a todo lo que es la emergencia en nuestro país. De hecho, es una condición en algunos servicios ya de Capital Federal y Buenos Aires, el hecho de ser especialista en emergencia. Va a recibir certificado, se va a hacer un acto oficial y probablemente estuvimos hablando con los chicos, como también se dio como una parte... todo lo que es prevención de incendios y prevención de accidentes hogareños, y vimos algunas cuestiones que tenemos que afinar en ese colegio. Se va a hacer un simulacro de evacuación en el colegio con los chicos, ¿no? ¿Qué día más o menos tienen pensado? No, yo creo que va a ser para los meses de octubre, o al menos octubre, noviembre, para ir planificar eso. La idea es que ellos van a colaborar en esa. Sí, ellos son los que van a activar el sistema de simulacro. Nosotros no vamos a tener nada que ver, sino simplemente coordinar desde afuera, ¿no?